tardes. Ok, hoy es un día muy especial porque hay un juego esta noche. Los Chiefs contra los otros personas de Cincinnati. All right, so buena suerte a los Chiefs, ok. All right, los anuncios. Realizaremos otra campaña de donación de sangre en el gimnasio el martes 31 de enero. Más información está en el boletín. Este año tendremos una celebración de Mardi Gras. Es el martes 21 de febrero por la noche en el gimnasio. Los boletos están a la venta por $10 en el espacio de reunión después de la misa. El menú incluye pollo frito y gumbo. Gumbo es como sopa mariscos, ¿ok? All right. No rezaremos el Santo Rosario semanal este martes 31 de enero. El Comité de Respeto a la Vida rezará un rosario por la vida de Raheem Taylor el martes 7 de febrero a las 6 menos 15 en inglés, repetido a las 7 en español. Se anima a todos a aprender más sobre el caso de Raheem en nuestro boletín. Okay. Estamos haciendo algunos trabajos eléctricos en la iglesia a principios de esta semana. Debido a esto, no tendremos la misa este martes. Okay. No vamos a tener la misa. Este viernes es el primer viernes del mes. Todos están invitados a venir a pasar un tiempo tranquilo con Jesús en nuestra oración del primer viernes de 8:30 en la mañana hasta 8 en la tarde. Los caballeros de Colón estarán en el espacio de reunión después de la misa con información sobre cómo convertirse en caballero. Si está interesado en obtener más información sobre esta oración, pase por su mesa. Es por acá. Pueden verlo. Ok. Hay personas que están celebrando su cumpleaños esta semana. Cumpleaños. Siempre, padre. Aquí. ¿Su hija? ¿Cuál día? ¿Mañana y cuántos años? ¿11? ¿12? Felicidades. ¿Hay más? Aquí. Ayer, ¿cuántos? 7, felicidades. ¿Otros? Aniversario, oh no, uno más aquí. ¿Tu esposo? Próximo jueves, felicidades. Ok, ¿todos? Aniversarios. Ok, hay dos. Ok, primero, ¿cuántos años celebrando? 39, felicidades. ¿Y ustedes? 3, felicidades. Ok, por la gente que está mirando en la computadora, si están celebrando su cumpleaños o aniversario, felicidades. Canto de entrada número 544. Habla, Señor, te escuchamos. Tu palabra da vida, Señor. Todos
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Hermanos y hermanas, en el Evangelio de hoy, el pueblo de Cafarnaum está asombrado porque Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. Para los momentos en que nuestros oídos han estado sordos a las preciosas palabras de Cristo, pidamos a Dios perdón y misericordia. Señor Jesús, tienes las palabras de la vida eterna. Señor Jesús, eres el buen pastor que nos llama a cada uno por nuestro nombre. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Señor Jesús, en ti encontramos verdadera paz y descanso. Todopoderoso, ten misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y llévenos a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra.
Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Sofonías. Busquen al Señor, ustedes los humildes de la tierra, los que cumplen los mandamientos de Dios. Busquen la justicia, busquen la humildad. Quizá puedan así quedar a cubierto el día de la ira del Señor. Aquel día, dice el Señor, yo daré en medio de ti, pueblo santo, un puñado de gente pobre y humilde. Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. No cometerán maldades ni dirán mentiras. No se hallará en su boca una lengua embustera. Permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. Palabra de Dios. Alabamos. Edad en edad.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, consideren que entre ustedes, los que han sido llamados por Dios, no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según los criterios humanos, pues Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo para humillar a los sabios, a los débiles del mundo para avergonzar a los fuertes, a los insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, para reducir a la nada a los que valen, de manera que nadie pueda presumir delante de Dios. En efecto, por obra de Dios, ustedes están injertados en Cristo Jesús, a quien Dios hizo nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Por lo tanto, como dice la Escritura, el que gloría, que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos. Espera una recompensa muy grande en el cielo. Esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persiguen y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta lectura de Mateo es antes de Jesús llamó a todos los discípulos. Cuando Jesús fue en el monte para enseñar a la gente, solo tenían cuatro discípulos que están siguiendo a Jesucristo. Los otros no han llamado todavía. Entonces él comenzó a enseñar a la gente antes de todos los discípulos, los doce. Entonces Jesús quiere decir a la gente: ustedes son dichosos,
ustedes han bendecido. En inglés, Jesús dijo, bendecido los pobres de espíritu, bendecido los que lloran. Es casi lo mismo, pero en español es dichosos. Pero para ser bendecido, es para ser santa desde Dios. Entonces, Dios nos haga santa o santo. Es un regalo de Dios para nosotros. Y es importante para también saber quién son la gente, la muchedumbre, escuchando a las palabras de Jesús. No son los ricos, no son los fariseos, no son los líderes de Israel. Es las enfermedades, es la gente que tiene demonios, es la gente que necesitan la ayuda, necesitan milagros. Esta es la gente que está escuchando a Jesús en el monte. Los ricos y las otras personas, ellos están en su casa, juzgando quién es este hombre en el monte con todos estos pueblos. Los pueblos son malos. Y entonces, para nosotros hoy, casi 2,000 años después, es importante que no estamos en nuestra casa diciendo quién es los pobres, quién es la gente que están haciendo esto. O esta. Este es cuando no necesitamos Dios porque pensamos que somos Dios. Este es peligroso. Entonces, este evangelio de hoy es para recordarnos que recibimos la bendición de nuestro Dios cada día en nuestra vida. Solamente necesitamos pedir la ayuda de nuestro Dios. Nuestro Dios Jesucristo, cuando nosotros sufrimos, Jesús sufre. Cuando estamos tristes, Jesús está triste. Cuando tenemos la debilidad, lo mismo con Jesús. Entonces, esta reina de nuestro Dios, es un reino de Jesús. Nosotros somos partes de este reino. Es para nosotros a continuar a aprender de las palabras de nuestro Señor, para continuar a vivir como Cristo. Entonces es muy, muy importante la última frase de este evangelio. Porque su premio será grande en los cielos. No dijo que todos que quieren vamos a recibir aquí. La promesa es para los cielos. So, la vida eterna, vamos a tener todo paz. Vamos a tener toda la espiritualidad. Vamos a tener más que necesitamos. Pero en este mundo es para nosotros ayudar a nuestros vecinos y pobres para encontrar la paz, para encontrar poco de la libertad, para encontrar que necesitamos, que faltamos, es cuando trabajamos juntos, cuando el reino crece. So, entonces, para esta semana, dan gracias a nuestro Dios para el Espíritu Santo ayudarnos en este camino. Y dan gracias para las promesas de todos.
todos que vamos a recibir en el cielo. Y piden un poco de ayuda para ayudarnos y los otros a vivir un poco mejor cada día. No traiga tristeza, traiga la paz a unos a otros, poco a poco, ¿ok? Proclamamos nuestra paz. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no criado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma oración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Intercedamos por nuestras propias necesidades y las necesidades de todos en el nombre de Jesús de Nazaret, el Santo de Dios. Por todos los que proclaman y enseñan la palabra de Dios, que en verdad y humildad prediquen el Evangelio y atraigan a otros a Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que ejercen la autoridad, que utilicen su autoridad como lo hizo Jesús para liberar a las personas, sanar a los enfermos y edificar la comunidad, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los candidatos y catecúmenos que experimentan una liberación espiritual de todo lo que pueda disuadirlos de seguir a Jesús de Nazaret, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que padecen enfermedades mentales y emocionales, que el amor de Dios los fortalezca, los sane, los sostenga y nos ayude a acompañarlos a lo largo del camino de la vida, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los reunidos aquí, que seamos libres de todas las ansiedades y distracciones que nos impiden vivir con gozo en la presencia de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las intenciones de Carmen Guzmán Loesa, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que han muerto, especialmente Miguel González Herrera, Marco Antonio Huerta, Ramón Hernández y Juan Guzmán Cisneros, que sean llevados a la presencia del Santo de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios de salvación, enviaste a tu Hijo a caminar entre nosotros y enseñamos con autoridad sobre tu voluntad. Escucha nuestras oraciones para que podamos escuchar su voz y ser formados en un pueblo conforme a tu propio corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Canto de ofertorio número 711-711. Bienaventurados, pobres de la tierra,
Hermanos y hermanas, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, complacido estos dones que ponemos sobre tu altar en señal de nuestra sumisión a ti, y conviértelos en el sacramento de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz, borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna y así ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió la puerta del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda sanidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan.
dándote gracias, y lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Santiago y todos los pastores que cuiden de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Santificado, santificado, santificado.
líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Compartimos la paz del Cristo. La paz. Padre Señor, Padre Señor, Padre Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanarme. Canto de comunión número 570. Amen.
Oremos. Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna afiance siempre nuestra fe en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo desciende sobre ustedes. Amén. Vamos en paz. El canto de salida está en el número 693. Danos un corazón, el Señor que nos dé ese corazón para amar a nuestros prójimos. Adores de la historia.